Amor, amor. Yo sé que esto no es fácil, ¿eh? Pero estás muy seria. ¿Quieres hablar? No, ¿Qué quieres? No. ¿Qué necesitas? Amor, yo estoy muy agradecido contigo de ver cómo reaccionaste con todo esto del bebé. No es nada más un bebé, Rafael. No es solo un bebé. Es tu hijo. Es un inocente y no tiene la culpa de nada. A ver, yo sé que vas a ser un gran papá, pero de verdad, Rafael, me hubiera encantado que tu primer hijo... Que tu primer hijo fuera nuestro. O sea, no es nuestro hijo. Amor, amor, yo pensé que tú te querías esperar. Ey, pero en cuanto tú me digas... Lo podemos intentar. No, esto no es una competencia. No es una competencia para ver quién tiene un hijo primero. Por supuesto que no es una competencia, no dije eso. Pero como dijiste delante de todos, ¿sí? Este amor va más allá de cualquier cosa, amor. ¿Eh? Y yo pensaba eso, te lo juro que sí. Entonces... Pero eso nada más es una ilusión, es una ilusión eso. A ver, no digas esas cosas, amor. No me toques, Rafael, no me toques. ¡Ni se te ocurra volver a tocarme! ¡No! Sabes que lo que hice no fue a propósito, mi amor, y además pasó antes de que estuviéramos juntos. Yo sé, pero aún así, no dejo de preguntarme, Rafael, si todo esto tiene sentido, si lo nuestro tiene sentido. Es que si de por sí... De por sí habían tantas cosas que nos separaban esto. ¡Ey! Nos amamos, ¿eh? Y tú misma lo dijiste frente a todos. ¿Te parece poca razón para seguir adelante con este matrimonio? No me digas esas cosas, por favor. A ver, ¿eh? No, es que entonces... no es suficiente. Lo estuve pensando mucho. Rafael, me voy a sentir muy mal cada vez que te vea con tu bebé en los brazos, o cuando los orgullosos padres vayan con su bebé a bautizarlo, o cada cumpleaños, o que cuando lo lleven a un parque. A ver, o con... quiero estar presente en la vida de claro, mi hijo, por yo supuesto, sé. Pero eso no significa que yo quiera estar con Isabela, ¿no? Eso me queda claro, en teoría suena muy bien. El problema es, Rafael, si cuando yo lo esté viviendo, lo voy a poder soportar, porque creo que no. Dime que tampoco para mí es fácil todo esto, y más porque sé lo que te lastima, ¿eh? Y aunque tú no hubieras querido seguir conmigo, yo no me hubiera casado con Isabela. ¿Y sabes por qué? Porque te amo a ti, Fernanda. Y yo también te amo, entonces... Rafael. Yo también te amo. Pero imagínate, imagínate si ese amor que sientes por mí sería lo suficientemente grande si yo estuviera embarazada de César. A ver, no. ¿De a ver, César? A ver, no pongas a ese imbécil como ejemplo, por favor. No? ¿Y por qué no? No? A ver. Ahora ya estás entendiendo. Entonces ya me entiendes. A ver. Y no te tengo que dar tantas explicaciones, Fernanda, Rafael. Como sea. Yo no dejaría de amarte, aunque estuvieras esperando un hijo de... De otro, ¿me entiendes? ¿Eh? Es que yo tampoco te he dejado de amar. Yo te amo mucho. Pero ya tomé mi decisión, Rafael. Y te pido que la respetes. Me parece demasiado extrema tu decisión. ¿Extrema? ¿Te parece extrema? Rafael, estamos recién casados y tú estás esperando un hijo con tu exnovia. ¡Eso sí es extremo! Lo único que te estoy pidiendo es que no me toques. Sé que no estás dormida. No. ¿Segura que te quieres quedar? Nos va a caer bien alejarnos un poco de todo, amor. Huir de los problemas no soluciona nada, Rafael. Lo siento, pero no puedo ir. Bien. Solamente espero que cuando regrese te des cuenta que vale la pena luchar por nuestro matrimonio. Bien.
Oye, una disculpa. Creo que yo vengo en sentido contrario. Mucho gusto, ¿eh? Me hago para atrás y tú pasas. No, para nada. Creo que yo también vengo en sentido contrario. Así es que lo correcto es que yo me vaya y tú pasas. No, pero hoy es mi día de suerte. Así que permíteme ser un caballero contigo. Me hago para atrás y tú pasas. Gracias. ¿Eh? Qué buen apoyo para David y lo de mi asunto. Muchas gracias, de verdad. Bueno. ¿Hola? ¿Y trabajas con este señor? Soy Brenda. ¿Gusto? Yo soy Rafael, ¿eh? Y no tenemos el gusto de trabajar juntos. De hecho, lo acabo de conocer aquí abajo, ahorita. Ustedes sí trabajan juntos. Si todo sale bien, pronto. Pues sí. Somos amigos de la universidad. Ah, mira. Gusto verte. Ay. Cuídate. Gracias. Con gusto. Mucho gusto. Igualmente. Cuídate, hasta luego. Bueno. Sí, soy su hija. Igualmente. Voy para allá. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Mi papá sufrió un accidente, está muy mal. Hey, así no puedes manejar. Estás muy nerviosa. ¿Te llevo yo? ¿Sí? Sí. Vamos. Te hablo para decirte que te amo. Y para decirte que me quedaré más tiempo en México. Ay, no sabes cómo quisiera estar contigo, pero tenemos que reabrir ya la empacadora. Es mucho dinero perdido y además la gente pues ya necesita su trabajo. Sí, haz lo que necesites. Yo también voy a estar ocupada trabajando. Me duele sentir que sigas enojada conmigo, ¿sabes? Rafael, tú eres bueno. Estás haciendo muy bien en luchar para que el negocio vuelva a abrir. Aunque tu papá haya actuado mal. A ver, fue un descuido de su parte confiar en Edgar, mi amor. Mira, en fin. Quiero que sepas que sigue en pie mi propuesta de que vengas a México a visitarme. Piénsalo, por favor. Te amo. Yo también te amo. Ti. Te quería preguntar. ¿Me puedo llevar a la Ciudad de México claro. para alcanzar a Rafael? Fernanda, yo te llevo. Justo acabo de hablar con él hace un momento. Mi amor. Me dijo que ya lo tuteas y me alegra muchísimo. Poco a poco se van a conocer mejor y esta puede ser una gran oportunidad. Tienes razón. Bueno, pues, si no molesto, Octavio, claro que sí, está bien. Si nos lleva a alguien más que maneje, te puedo ir enseñando un plan que se me ocurrió para la empacadora. ¿Cómo ves? Cómo no, sí. ¿Cómo es posible que hayas dejado vivo a su maqui? De veritas que no entiendo. ¿Solo necesitas esto para el viaje? Sí. ¿Quién nos va a llevar? Cuando usted ordene, patrón. Señorita. Abusón, por favor. Está bueno, mijo. Cuando llegue al hospital, yo te busco. Octavio, gracias por no decirle que voy contigo. Quiero sorprender. Ya. Mira, Fernanda, que te quede bien claro una cosa. Yo siempre voy a hacer hasta lo imposible por complacerte. Espero su llamada. Estoy a sus órdenes, con permiso. Hasta luego. Era el abogado de mi papá. A ver cómo le hago. Iba a aprender del negocio poco a poco, pero ahora voy a quedarme al frente de todo así de golpe mientras mi papá... Sí. No había visto a tu anillo. ¿Estás casado? Sí. Hace poco me casé. Nunca lo hubiera imaginado. Sí. Buenas tardes. Fernanda, mi amor. Hey. Espero que no te haya molestado que esté aquí. No, al contrario. Le estaba comentando a Brenda que somos recién casados. Mira, ella es Fernanda, mi esposa. Brenda Subaki. Hola. Es la hija de un socio de mi padre. Ya algo me estaba comentando Octavio. Sí.
Ah, mijo, buenas. Sí, pa. Mira, Brenda Subaki. Ah, mijo. Lamento mucho el accidente que sufrió mi amigo Alberto. Yo prefiero estar aquí en el hospital por cualquier cosa. ¿Podemos tomar algo en la cafetería para hablarte acerca de la relación que yo tengo con tu padre de trabajo y de amistad? Bueno, así tú aprovechas para estar un ratito con tu esposa. Bueno, sí me gustaría. Es la primera vez que Fernanda viene aquí a la ciudad y me encantaría llevarla pues, a conocer varios lugares. Ah, pues, hijo, Rigo está ahí en la camioneta para que los lleve a algún lado si lo necesitan. Ah, bueno, que nos dejen a Semarnat, ¿no, pa? Ayer dejé el coche ahí estacionado. ¿Por qué? ¿Se descompuso? No, pero nos venimos en el coche de Brenda. En verdad, le agradezco demasiado a tu marido que me acompañara en todo. Le digo que fue mi ángel de la guarda. Me hizo muy feliz verte llegar. ¿Eso quiere decir que vamos a estar de nuevo cerca? Porque sin verte o tocarte, yo siento que me muero, mi amor. Pues cuando llegué no parecías muy triste por mi ausencia. A ver, ¿hace cuánto que conoces a la hija de Subaki? ¿Estás celosa de Brenda? Mi amor, apenas la he tratado. Pues por lo mismo, Rafael. Están de más todas esas confianzas. A ver, ¿para qué te anda tomando ahí la mano? ¿Y tú qué lo andas permitiendo? Estás celosa. Sí, ahora sí que estás celosa. No me toques. Ya, Rafael, olvídalo. Ya. Mi desarmada. A ver, Brenda solo estaba viendo mi argolla de casado. Ah, no, sí. Pues bien que pudo verla de lejitos, porque yo de aquí la veo perfecto. No hacía falta que así te leyera toda la palma de la mano, Rafael. Hey. No te rías, que te estoy hablando en serio. Oye, si ella te hizo reaccionar para que te dieras cuenta de que solamente me quieres para ti, pues bendita Brenda, ¿no? No, sí, bendita Brenda. Ya no quiero hablar de ella. Oye, mi amor, pues yo menos. Mira, lo único que me interesa... Por favor, regálame el resto de día solamente para ti, por favor, ¿sí? La ciudad es hermosa. Y hay gente muy rara. ¿Te asusta eso? No, al contrario, me encanta porque son como relajados. Y ellos me han de ver rara a mí. Bueno, prefiero decir que eres exótica y desalmada. ¿Exótica? Mi amor, me encantaría venir y conocer así cada rincón de la ciudad. Bueno, si quieres podemos venir una vez al mes para contemplar la puesta del sol, en medio del tráfico, aviones en lugar de estrellas. ¿Tessa? No. Si es urgente, me van a avisar por mensaje. Yo no quiero distraerme cuando estoy contigo. ¿Seguro? Muy seguro. Además, tenemos pendiente nuestra luna de miel. ¿Recuerdas? Por lo menos nos merecemos pues, un poco de turismo en este momento, ¿no lo crees? Sí. ¿A dónde vamos a ir ahora? Al Ángel de la Independencia. ¿Y dónde queda? Para allá. ¿Quieres ir? Cierra los ojos. 1, 2, 3. Me encantó tu idea de venir. Pues un rato aquí al hotel. ¿Verdad que sí? Mira, podemos quedarnos aquí, pedimos la cena al cuarto y disfrutamos toda la noche. ¿Cómo ves? Es Brenda. Dios. Viene a preguntar si en serio Rafael está casado. ¡Ahí voy! Es que... Igual él... Es el room service que me adivinó el pensamiento. ¿No tienes hambre? Muero de hambre. Sí, ¿no? Ahí voy. Oye, mi papá está hablando con Brenda. Perdón, mijo, perdón. ¿Qué te parece si vamos a cenar? Ok, sí, está bien. Buenas noches. Buenas noches, mijo. Mira, ¿quién me traje? Buenas noches, qué agradable sorpresa. No se resistía a venir, pero bueno, obviamente no le iba a dejar sola, ¿verdad? Además, sí quiero que escuche todo lo que tiene que ver con Brenda.
y obviamente de la empacadora. ¿Verdad, mi amor? Me da gusto, mija, que te hayas animado, porque es una mujer muy inteligente, mijo, y sabe de ganado. En el camino me aportó muy buenas ideas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y estoy segura de que Octavio las va a mejorar y mucho, ¿verdad? Te veo muy feliz, papá. Y eso que todavía no abre la empacadora. Lo estoy, mijo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que ahora me hacen muy feliz. Bueno, pues cuéntanos, ¿no? Bueno, todavía no es oficial, ¿verdad? Pero pues el partido me eligió para ser candidato de alcalde en Ichamal. ¿De qué hablas? ¿Te postulaste sabiendo que Fernanda y yo apoyamos a David? Bueno, yo les aseguro que yo no tuve nada que ver, mijo. ¿El partido me lo ofreció? No, aún así estuvo mal que aceptaras. O sea, yo estoy ayudando a mi mejor amigo en su campaña. ¿Qué mejor amigo? Es como mi hermano. O sea, y esto evidentemente es un conflicto de intereses, pa. ¿Por qué haces y eso? Y yo estoy en la misma posición y mis amigos también, Octavio. Ah, bueno, yo los entiendo, créame. Y también entiéndame a mí, por favor. Yo no me puedo echar para atrás. Mijo, yo di mi palabra. Y tú lo sabes muy bien, la palabra de un toscano es inquebrantable. Esto no va a acabar bien. A ver, honestamente, digo, lo mejor sería que yo perdiera, ¿verdad? Porque pues así voy a tener más tiempo para mí y voy a tener más tiempo para cumplir mis sueños y mis fantasías que tengo en la vida. Tan contentos que estábamos y aquí está mi celular. Y ahora se le ocurre a tu papá convertirse en político. Sí. Rafael, convéncelo. Dile que se eche para atrás con esa candidatura. ¡Es una locura! No, me pides un imposible. Mi padre es necio cuando se propone algo. Y eso de que no le importa ganar, que se lo crea la vaca más inocente del establo. Sí, tu papá le encanta ganar. Tiene más recursos y además conoce a los ricos y poderosos del pueblo. Pero David se lleva con todos los que necesitan justicia y son muchísimos más. Y obviamente van a votar por él. Eso creo, mi amor. Tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer porque va a estar complicado. Ahora, tu amigo César, contéstale. No. Seguramente me va a contar lo que hizo hoy en la cocina de Miriam. Mensaje de voz. Por lo visto te quiere decir algo tan importante que no puede esperar para mañana. Pues por mí puede esperar. Y no uses ese tono, Rafael, como si yo estuviera haciendo algo malo. Lo mismo te pude decir cuando me viste con Brenda y no te lo dije, ¿verdad? Ay, ni al caso tu comentario. Ah, ni al caso mi comentario. Sí, ni al caso tu comentario. Muy bien, bueno, entonces escuchemos juntos el mensaje de César y ya. No pasa nada. ¿Te parece? Sí.